Winterland used to look so pretty, now making me moody. In the deep woods alone with my fields, spent too much time thinking. In the end you'll be with me. Muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos pasteles, así que espero que les guste. Si son nuevos, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videito. Y bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Me puse este corrector de aquí de Fire 15 de Maybelline para que las sombras pigmenten más y también nos duren. Bueno, para este look voy a estar utilizando la paleta de Huda Beauty. Estar cogiendo estos tonos, pues más o menos que son pasteles, la verdad. Este y este. Estoy utilizando este color. Ok, chicas, voy a estar aplicando la primera sombra aquí a toquecitos. En toda esta zona de aquí. Hasta más o menos aquí. Bueno, una vez que ya hemos colocado toda la sombra aquí, ya depende de la intensidad. Si ustedes quieren lo ponen más bajito o más... o más ay, ¿cómo se dice? Me olvidé. Más intenso. Ahora voy a tomar este color de aquí. Voy a estar cogiendo otra brocha. Voy a estar aplicando la siguiente sombra. Primero vengo y lo coloco a toquecitos un poco. Luego voy aumentando más la sombra. Y voy poniéndolo a toquecitos. De esta manera. Ahora voy a utilizar este. Y esta sombra la vamos a colocar pues ya al final. Primero colocan de a poco y luego le va aumentando pues lo que es la intensidad. Tratamos de hacer esta parte así como que un difuminado jaladito. Más o menos así. Listo, de ahí tratan de difuminarlo todo súper chévere. Para que quede un difuminado perrón. Por último, voy a estar agarrando este color claro. Ahora con otra brocha. Voy a estar aplicando un color clarito y lo voy a estar colocando en esta parte de aquí. Eso con mi moradito ahora y voy a difuminar estas zonas de aquí. Pero bueno, pues ya quedaría así más o menos el difuminado. Ahora viene lo siguiente. Ahora voy a estar haciendo mi delineado. De esta manera voy a jalar la colita ahí. Luego voy a tratar de rellenar esto. Una cosita aquí. Así. Lo llevamos junto con este, con la final, parte final. Ok, chicas, ahora voy a tratar de hacerlo más bonito y regreso. Ok, chicas, ya lo hice un poco más bonito lo que es la línea. Bueno, lo repasé más con el delineador. Ahora voy a estar utilizando este delineador Hanayan y voy a estar delineando la parte de aquí abajo, igual que este ojo. Voy a estar utilizando el glitter de BH Cosméticos, chicas. Y voy a... ya puse pegamento de pestaña en toda una linita.
toda la parte de aquí. Y ahora solamente estoy apretando el glitter contra el pegamento para que se fije mejor. De esta manera. Así, hasta por aquí que ya acabamos con este look. Está súper fácil este maquillaje, lo único difícil pues son los delineados, pero aparte de eso pues está súper fácil. Listo, niñas, pues ahí ya quedaría así. Hoy estaba utilizando las Kimo Lashes, chicas. Estas aquí son las Shibuya y voy a estar colocando aquí bien pegaditas a mis pestañas naturales. Listo. Y ya quedarían así. Como que quedó súper perrón el look. Ok, Kimochitos, ahora voy a estar utilizando mi primer este de Otsuo, que también es hidratante. Y vamos a colocarlo. Uy, casi se me cae. Este por aquí y por aquí. Y por aquí. En toda esta zona. Voy a estar utilizando mi base de ColourPop en color medio, el número 90. Bueno, vámonos a estar colocando la base en todas estas zonas. ¿Para qué? ¿Para qué? Ok, nomás. Pues nomás un poquito de base. Así es que por ahí queremos salir a la calle. Pues con menos base siempre es mejor. Si con el calor aún no se nos malogra la base. Ahora voy a estar utilizando mi corrector y lo voy a estar colocando aquí, aquí y bueno, en esta zona nos damos la vueltita. Luego en la nariz para que nuestro perfilado nos salga más perrón. Ok, eso es todo. Ay, ya desperdicié corrector. Bueno, el corrector es de Otsuo, el número 2. Ya saben, ya se me está acabando. Ahora sí regresamos con nuestra esponjita. Ay, ahorita me acaba de venir la alergia. Me muero, chicas. Odio maquillarme con la alergia. Listo. Y bueno, ahora nos ponemos nomás a difuminar todo bien. Voy a estar utilizando el polvo de RC Matte, chicas, el que no tiene color. Y nos sellamos todo nuestra carita súper bien. Dejan polvo en esta parte para que se haga la parte de abajo del ojo mientras eso se va cocinando. Ahora voy a utilizar este en toda esta parte de aquí. Y ahora voy a poner sombra moradita en esta zona. Con la misma. Ahora voy a tomar este color de aquí. Ok, con la misma brocha y nomás lo limpian y van colocando la sombra moradita pastel. Aquí y aquí. Listo. Chicas, puse un poquito de delineador blanco, bueno, crema en la línea del agua. Y también ya me pasé máscara, unas cuantas camadas. Ahora voy a pasar a hacerme el contorno. Voy a estar utilizando este color de la paleta de Anastasia. Bueno, ahora vamos a pasarnos el contorno. Así que agarro un poquito a poquito. Carita de pescadito. Aquí en esta parte de lo que es la papada. Aquí en estas zonas más que nada. La papada. Bueno, voy a ponerme el rubor melón que siempre utilizo, niñas, el de Focayure número 1, que voy a colocar aquí un poco y aquí también. De rubor voy a estar utilizando el de Otsuo, el número 1 opal. Otro es así. Vamos a agarrar un poquitín y en la puntita de la nariz le ponen. Luego aquí también y difumina. Así.
Aprovechando que estamos con el iluminador, ahora vamos a ponerlo en el lagrimal un poquito. Y también un poquito en lo que es el hueso de la ceja. Y luego a difuminar, quitar un poquito el exceso. Y tratan de difuminar lo que es el iluminador para que no se vea como una marcota, sino que se tiene que ver difuminado como si estaría unida a las sombras, más o menos. Ok, chicas, me puse este labial de Anastasia, pero no sé si vaya a quedar bien con el maquillaje. Creo que le voy a bajar un poquito el color con este de Sigma. Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Les gusta con este color? Bueno, ya me lo dejan en los comentarios para ver con cuál color le gustó. Y bueno, mis quimuchitos, así quedó este look ya con este tono de color. Bueno, un poquito más bajito. El labial, pues bueno, cada una escoge el labial que a una le guste. Así que yo este tono siento que se ve súper bonito. Y bueno, no se olviden activar su campanita para el próximo look. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Bueno, yo no les hablo más, cuídense mucho. Gracias por ver este maquillaje hasta este punto. Y ya nos vemos hasta el próximo. ¿Saben qué? Me había olvidado ponerme mi iluminador, niñas. Yo decía, algo raro me falta. Y era el iluminador.